Un segundo. Muy bien. Voy a compartir pantalla, si os parece, y simplemente los que os acabéis de incorporar, aquellas entidades, ya lo conté, ¿no? A las que ya estabais, aquellas entidades que queráis ese pequeño Para enseñarlo acompañamiento, nosotros. lo que tenéis que hacer es enviar, en este caso, a Pedro del Río, un correo electrónico solicitando de dicho acompañamiento. Es condición para el proyecto que hayáis hecho las tareas. ¿Vale? Esto es importante. ¿De acuerdo? Entonces, ahora al compartir pantalla, os voy a explicar un poco el itinerario. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy, fundamentalmente, pues como mientras no me digáis lo contrario, pues creo que sí me han llegado resultados de la última tarea, que era fundamentalmente esa descripción, ¿no? Del equipo, ya que lideréis o que participéis, pero bueno, por lo menos una pequeña aproximación, una toma de contacto. Me faltan de algunas entidades, pero bueno, sí he recibido. Entonces, bueno, haremos lo de siempre, lo de juntarnos en pequeñas salas para hacer una reflexión compartida. ¿Vale? Esto será simplemente para que os deis feedback y luego en gran sala, como siempre, pues cuestiones, dudas y os puedo dar algún pequeño feedback. Y luego lo vamos a dedicar fundamentalmente a ver dos cosas. Algo que empezamos a ver hace 15 días, que era el tema de las disfunciones de los equipos, ¿vale? De Patrick Lencioni. Y luego otra cosita que es muy chula, bueno, a mí me gusta, no sé si será muy chula para vosotras, son los roles Belvin, ¿vale? Entonces, son las dos cosas que vamos a enfocarnos hoy. Como siempre, a lo largo de toda la sesión, huelga deciros, me paráis, me preguntáis, es decir, no me interesa tanto daros mucho contenido, sino que el contenido que vayamos trasladando lo vayáis entendiendo y lo vayáis haciendo vuestro. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es nuestro espacio y más o menos tenemos capacidad de autogestión en este pequeño espacio que hemos abierto. Muy bien, voy a compartir pantalluca. Vale, y ahora mismo deberíais estar pudiendo ver la presentación. ¿Me lo podéis confirmar alguno, por fin? Porque ya ni os veo. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, la vemos, la vemos. Vale, muchas gracias, José Manuel. Muy bien, pues estamos llegando, como diría el otro, casi, 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 casi al final. Es decir, nos queda la sesión de hoy y la del próximo miércoles. Y como veis, en la parte de selección de personas, bueno, pues me lo he cargado un poco de lo que habíamos hablado y hoy le dedicaremos a la parte de gestión de equipos. La parte de selección y técnicas de selección, como os adelantaba algunas personas al principio de la conversación, está colgada en la página de Plena Inclusión y por lo tanto lo que os propongo es que la última sesión, es decir, la del próximo miércoles, la dediquemos al tema de motivación y satisfacción laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si alguna entidad pues tiene tiempo y ganas y se ve previamente lo que sería la parte de fases y técnicas de selección y el próximo miércoles pues tiene alguna duda o quiere comentar algo, preguntar algo, pues aprovechemos el último momento que vamos a estar juntos para, bueno, lanzar dudas y preguntas, ¿vale? Entonces haremos una pequeña mezcolanza de, me he visto la parte de selección, pues Miguel, ¿cómo ves esto? Lo que sea. Y sí que dedicaremos un tiempito para cerrar el proceso a la parte de clima laboral y organizacional, ¿vale? Haciendo esta distinción entre lo laboral y organizacional. La tarea del último día, ya os lo adelanto, es una pequeña reflexión en lo que tiene que ver con el clima laboral y organizacional. Y para aquellas personas que, aquellas entidades que queráis tener ese pequeño acompañamiento por mi parte, pues nada, os lanzaré el hecho de que tenéis que hacer un pequeño plan, ¿vale? Os lo explicaré el próximo día, pero básicamente es definir de todo el itinerario, hay algo que queráis trabajar internamente y por lo tanto que defináis un pequeño plan operativo. Y ese plan es necesario para tener la última sesión, al margen de que trabajemos sobre el ajuste del plan o sobre otras cuestiones que son irrelevantes para vosotros y que necesitáis de alguna forma algún tipo de contraste o de feedback. ¿Sí? Esto sería un poco lo que vamos a hacer. Muy bien. Como siempre, y del trabajo, es decir, de la descripción de equipos, ¿no? Pues nos vamos a poner por salas, nos vamos a dar 15 minutitos, no más, y básicamente es que compartáis entre las personas, pues oyes, ¿qué equipo hemos definido? ¿Cuál es el nombre de ese equipo? ¿Es un equipo que yo lidero? ¿Es un equipo en el que simplemente participo? ¿Vale? ¿Quiénes hemos participado en elaborar, digamos, esa descripción de equipos de trabajo?
es decir, dar un poco de contexto para que todos tengamos el punto de partida, de ese trabajo que hemos hecho o en el punto en el que hayamos quedado, es decir, qué hemos descubierto al definir el equipo, es decir, qué dificultades hemos visto. Bueno, a veces siempre descubrimos cosas que no contábamos, ajustes, etcétera, etcétera, que es bueno que lo compartamos. Y luego algo que me suele gustar mucho, es decir, oye, de esto que hemos visto en esta conversación con el equipo, en la construcción tal y como la hayamos hecho, hay algo que consideramos que es bueno que tengamos que mantener y por lo tanto tenemos que cuidar, hay algo que deberíamos incorporar en este equipo, ¿vale? Pues no sé si tiene que ver con función, con miembros, con cuando nos vamos a ver, las reuniones, etcétera, etcétera. Pero bueno, en titulares serían un poco las tres cuestiones que os apuntaría para que pudierais tener un poco la conversación. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se entiende, maravilloso. Buenos días, ¿cómo estamos? Sí, bien. Sí, se entiende. Gracias, Mónica. Muy bien, pues os voy a poner por salas. Somos cada vez menos, esto no sé a qué es debido, no quiero pensar mal. Y nada, os daré número de salas. Vale, y voy a crear las salas. Y eso, 15 minutitos y hablad entre vosotros y daros feedback, ¿vale? Muy bien, pues ya os estoy mandando a salas. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Marta. No te veo, pero no te escucho. ¿Me oyes a mí?
Hola de nuevo. Hola. Hola. Se nos corta ahí de repente. Jo, lo siento, me imagino que me diréis lo de siempre. Ahora que estamos entrando en calor, vas y nos rompes la dinámica, ¿no? Sí, me imagino. Pues sí. Bueno, lo siento, los tiempos son los que son y no nos da. Ojalá pudiéramos dedicarle más tiempo. Bueno, vistas que se fue incorporando gente que fue llegando tarde, me imagino que alguno un poco despistado, pero bueno, la dinámica ya la conocéis, ¿no? No sé si tenéis alguna duda del proceso, de lo que haya salido, queráis compartir algo para que gente que estaba en otras salas pues también tenga algún tipo de feedback. Nos damos 5 minutitos, o sea, ¿qué ha salido? ¿Qué os ha sorprendido de lo que ha salido? ¿Qué nos ha sorprendido? ¿Alguna idea que os podéis llevar para poder seguir avanzando con vuestro equipo? Bueno, un poco lo que haya salido. ¿Alguien se anima? Todos juntos, no, por favor, ya sabéis. Nosotras, Catalina, Lorena y yo. Lo dijimos antes, dijimos, vamos a ser las primeras en hablar, que tenemos mucha información. No. Pues, a ver, nosotras comentamos un poco de qué equipo habíamos hecho esa descripción. En nuestro caso hicimos del equipo técnico, lo tuvimos fácil, casi fue un copiar-pegar porque es algo que ya teníamos hecho y a excepción de la última parte de los recursos, que eso sí que no lo teníamos dentro de cómo tenemos definidos nuestros puestos y nuestros equipos, la parte de recursos no la teníamos, entonces así que la incorporamos. Y todo lo demás fue copiar, pegar, bueno, y añadir esa, pues, quién selecciona a los profesionales que forman parte de ese equipo. Y a mí, bueno, lo que me llamó la atención, o lo que puse más, o pusimos más en rojo, fue la parte de quién, de la rotación. En las direcciones técnicas, que son las que forman parte del equipo técnico, no hay establecida una duración o una rotación. Digamos que se designan y son estables. Y eso sí que lo pusimos en rojo. Y en principio nada más. No pusimos nada más en rojo. En el caso de Lorena y Catalina sí que comenten ellas. Gracias, Mónica. Perdón que tenía el micro cerrado. Nosotros comentamos que el equipo que valoramos es un equipo que reciente creación y sí que nos encontramos dificultades que, bueno, José Manuel también puede aportar porque también estaba en... también participó en esas reuniones, que no trabajan como equipo, que les cuesta todavía el concepto de equipo, ¿no? Que es bastante individual a veces a la hora de yo, más que el fin común. Y bueno, las dificultades de comunicación a veces también es... Yo creo que falta de organización en las reuniones a veces, entonces se diluyen los temas y empezamos hablando de una cosa y acabamos en otra en vez de centrarnos en lo que íbamos a tratar. Pero bueno. Muy bien, gracias Catalina. Luego os doy un pequeño feedback. ¿Alguna aportación más de alguna otra sala? ¿De algo que queráis trasladar o preguntar? ¿No? Bueno, yo sé que diría que, pero por no hablar del mío, ¿no? Que ya hablo Catalina, sí que me gustó una cosa que dijo Marta en nuestro grupo y es que se encontraron algo que también vimos nosotros, ¿no? El cómo pesan muchísimo, muchísimo, a veces incluso más, las relaciones informales que las formales dentro del grupo. Totalmente, totalmente. De hecho, luego cuando veamos ahora las disfunciones, y yo creo que bueno, os daré pequeñas claves. Mirad, si vamos a la trastienda de la tarea, alguien me escribió y me dijo, creo que ya sepa por qué lo hicimos así. Bueno, si vamos a la trastienda, ¿qué estamos haciendo realmente? Hay dos formas de enfrentar a la definición de un equipo. Hay una definición tradicional que sigo operando, que es yo ordeno y mando y digo que este es el equipo que voy a configurar y está para esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando hablamos de definir un equipo, y recogiendo un poco lo que contaba Mónica, mi caso fue muy fácil porque fue copiar y pegar, ¿no?
Yo me iría a la génesis de cómo se construyó eso. Traduzco. Es decir, hemos creado un equipo y ese equipo ha aportado el para qué, el propósito del equipo, que es la clave. Para, ¿este equipo para qué está aquí? Y contar con las personas para que den su opinión también nos ayuda luego a poder definir realmente lo que tiene que ser este equipo. Es decir, no significa que tenemos que poner lo que dicen todos los miembros del equipo, pero sí abrir una conversación de para qué está este equipo, cómo nos vamos a regular, cómo vamos a funcionar, que en el fondo no deja de ser el continente del contenido que luego trasladamos a la descripción. Por lo tanto, es un cambio. ¿Os acordáis cuando hicimos el análisis de puestos que yo os decía, oye, puede ser interesante que contemos con las personas que ocupan el puesto para que nos den feedback de aquellas cosas que hacen, aquellas cosas que no hacen? Eso no significa que vamos a poner lo que dicen las personas, pero sí las vamos a tener en consideración y muy en cuenta. En la descripción del equipo de trabajo, la lógica viene a ser la misma, ¿no? Es decir, contemos con las personas del equipo y definamos todo esto conjuntamente. Posiblemente, Mónica, y no tengo ni idea, ¿eh?, pero voy a lanzarlo así. Posiblemente ese cut and paste que has hecho, pues como tarea es bien, ¿vale? No te lo voy a discutir, pero no sé hasta qué punto lo que está descrito y cómo está descrito responde, primero, a lo que necesita este equipo y, dos, a lo que necesita BATA como organización de este equipo. ¿Se entiende? Sí, en este caso sí que los miembros del equipo técnico participaron en la elaboración de... Pues eso es maravilla. Yo no estaba, pero... Vale. Claro, estabais comentando el tema del yoyismo, ¿no? Es decir, no trabajamos como un equipo y por lo tanto hablo del yoyismo porque cuando un equipo pasa del yo al nosotros, ese cambio es brutal, ¿no? Esto hablamos desde el equipo. Y lo que vamos a ver ahora, espero que de una forma sencilla, o voy a procurar que sea lo más sencillo posible, es cómo tiene que funcionar el equipo. Una cosa es lo formal, es decir, la estructura que hemos dicho, pues mira, nos reunimos, estos son los temas a tratar, pero luego es cómo funciona realmente este equipo, ¿sí? Y ahí vamos a hablar de dos cosas. Por un lado, algo que os adelanté en la anterior sesión, que es lo de Lencioni, que es absolutamente clave, os lo digo ya, ¿vale? Y otra que tiene que ver con los roles Belbin. Y son dos elementos muy a tener en cuenta, que es lo que hace normalmente que un equipo, bueno, los teóricos hablan de equipos de alto rendimiento, no quedaros con el concepto de alto rendimiento porque suena como, no sé, no sé a qué suena, pero igual no suena demasiado bonito, pero digamos que equipos ajustados, ¿vale? Equipos que tienen un para qué, que trabajan de una forma coordinada y que sienten el equipo como parte de ellos mismos. Es decir, hablamos del nosotros, no hablamos de yo como parte de un equipo, sino hablamos del nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, voy a compartir pantalla y, como siempre, si tenéis alguna pregunta, si lo que vamos viendo sugiere alguna duda, si os sentís absolutamente reflejados o reflejadas y queréis comentarlo, me paráis y vamos hablando. ¿Sí? ¿Os parece? Muy bien, pues voy a compartir pantalla, ¿vale? Y ahora deberíais estar viendo en lo que nos vamos a centrar. Es decir, hemos construido la estructura de un equipo, es decir, lo hemos colocado en el organigrama, le hemos dado nombre al equipo, hemos identificado funciones, el propósito del equipo, cuando nos reunimos, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ver dos elementos que son absolutamente claves a la hora de poder identificar cómo están funcionando realmente los equipos o cómo está funcionando mi equipo, ¿no? Por eso vamos a hablar de dos autores que os adelantaba la semana hace 15 días, que son Medrick Belbin y Lencioni, ¿vale? Son dos autores y que yo particularmente cuando trabajo con equipos los utilizo, pero bueno, no os voy a decir al 100% de las ocasiones, pero no sé, al 90%, ¿no? Y estos dos autores hablan de equipos disfuncionales y de roles Belbin, ¿no? Si vamos a los equipos disfuncionales, todo lo que os voy a contar está en este libro que se llama Las 5 disfunciones de un equipo, que si no lo tenéis, os animo a que lo compréis y que lo tengáis, porque es un libro muy sencillo de leer y aparte creo que da unas claves pues, más que interesantes, ¿no? Bueno, medio novela y habla de una mujer que entra a una organización, que tiene que
que cocinar un equipo y, bueno, se va encontrando un poco, pues, diferentes dificultades, ¿no? Entonces, bueno, si no lo tenéis, insisto, os animo a que lo veáis. Cuando hablamos de las disfunciones de un equipo, pues estamos hablando de esas 5 disfunciones, ¿no? Y la capital de todas es lo que llama, en este caso, Lencioni, la ausencia de confianza, ¿no? Ya hablamos de ausencia de confianza, temor al conflicto, falta de compromiso, evitación de responsabilidades y falta de foco en los resultados. Si recordáis, hace 15 días os decía, oye, es muy importante que tengamos siempre claro que un equipo, para que sea un equipo que funcione adecuadamente, tiene que tener un equilibrio entre la tarea, es decir, las cosas que tiene que hacer el equipo, y la relación, el cómo funciona este equipo, el cómo nos relacionamos dentro del equipo. Y por lo tanto, digamos que estas 5 disfunciones responden a esos 2 elementos, es decir, a la parte relacional y a la parte de las tareas. Este es el señor Patrick Lencioni, para que le pongáis cara, tío majete. ¿Vale? Y Patrick Lencioni dice, oye, tengo 2 verdades que son inescrutables sobre los perdona, equipos. Miguel, sí. No sé el resto, pero si estás en otra diapositiva, yo veo la misma, la del inicio. ¿Estáis viendo todos la misma? Equipos disfuncionales. No sé si el resto veis otras o es una cosa solo mía. Pues no sé. Estoy en 2 verdades decisivas sobre los equipos. Sí, nosotras sí que ahora vemos sí. La que nos sí. Es que a veces se congela. A veces se congela la imagen y tarda un pelín en volver. A mí me ha pasado. Ostras, vale. Pues... ahora sí que estamos, ¿eh? Vale. En verdades decisivas. Pues gracias, Mónica. Si ves qué va pasando estas cosas, dímelas, por fin. Vale. Bueno, pues lo que dice Lencioni básicamente es, oyes, lo genuino del trabajo en equipo sigue siendo, en la mayoría de las organizaciones, algo tan elusivo como siempre fue. Es decir, sí hablamos de que tenemos trabajo en equipo, sí hablamos de que tenemos equipos, pero no le prestamos atención. No trabajamos el equipo, es decir, directamente pasamos del equipo, ¿vale? Elusivo, pues básicamente es que pasamos. Entonces, esto es lo primero que nos cuenta. Todos hablamos de trabajo en equipo, pero, insisto, no le prestamos la atención que necesita un equipo. En segundo lugar, las organizaciones no logran trabajar en equipo porque, y esto es importante, involuntariamente caen presa de 5 obstáculos naturales, pero peligrosos, que Lencioni llama, pues, las 5 disfunciones de un equipo. Y nos dice, oyes, esto constituye un modelo interrelacionado, es decir, si hay ausencia de confianza, habrá temor al conflicto, falta de compromiso, evitación de responsabilidades y falta de foco en resultados. Es decir, existe una relación muy íntima entre cada una de las 5 disfunciones. También es cierto que te dice, oye, podemos tener confianza, podemos no tener temor al conflicto, pero puede haber falta de compromiso. Por lo tanto, un fallo en cualquiera de estos 5 aspectos es potencialmente letal para el equipo. Es decir, va a hacer que este equipo, pues no sea, perdonadme, no sea un equipo que funcione como esperamos que funcione un equipo, ¿sí? Decíamos, y para, ya sé que lo hemos dicho el otro día, pero es por tener nuevamente todo el hilo, decía, oye, ¿qué es esto de la ausencia de confianza? Os decía que el tema de confianza en sí mismo, pues, nos daría para, no sé, una formación con muchos elementos, porque ahí, bueno, es un temazo en sí mismo, ¿no? Y tiene muchas aristas y tendríamos que desgranarlo, ¿no? Pero vamos a quedarnos con grandes elementos, ¿no? Y lo que dice Lencioni es, oye, ¿cuándo hay ausencia de confianza en mi equipo? Pues mirar, surge de la falta de disposición de cada uno de los miembros del equipo para ser vulnerables ante el resto del grupo. Hablamos de las declaraciones de vulnerabilidad. ¿Qué significa ser vulnerable? Significa, pues, decir cosas como, de esto no sé, a esto tengo miedo, no sé cómo ocuparme de esto. Es decir, declarar cosas que habitualmente en un grupo humano, en un equipo, en una organización, no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? A decir que estoy fatal y no he hecho la tarea y no me entero de nada. Es decir, cosas que no te puedes permitir decir, ¿no? Cuando realmente han ocurrido, ¿no? Los miembros del equipo sienten el temor de que sus debilidades sean utilizadas en su contra. Esto también suele ocurrir. Es decir, yo no me voy a mostrar vulnerable porque yo no sé, creo que Mónica esto lo puede utilizar en algún momento en mi contra, ya sea de una forma directa o ya sea de una forma indirecta a través de esas relaciones informales, ¿no? Jo, pues fíjate, Miguel, que yo pensaba, ¿no? Bla, 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 bla. Hablamos también de que es la falta de seguridad que tienen los miembros del equipo sobre la buena intención de sus compañeros. ¿Sí? Y esto creo
que todos tenemos juicios sobre con nuestros compañeros y siempre voy a ser un poco radical, ¿vale? Pero para que me entendáis. Bueno, pues a lo mejor pienso que, no sé, porque te estoy viendo en pantalla, Mónica, te ha tocado. Pienso que Mónica, pues lo que está haciendo, lo está haciendo porque tiene un interés personal en todo esto, ¿no? O porque se quiere posicionar de una forma diferente en la organización o quiere acaparar mayor protagonismo. Bueno, pues tengo mis juicios y por lo tanto, pues no me muestro, ¿vale? Me mantengo con cierta distancia, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué hago? Estoy a la defensiva, soy cauteloso con lo que digo. Si puedo evitar decir, pues no me muestro, ¿vale? Y solo digo cuando tengo que decir para no quedar en evidencia de que no he dicho nada, ¿no? Bien, quienes no están dispuestos a abrirse ante los otros para aceptar errores, responsabilidades, imposibilitan la construcción de la base de la confianza. Es decir, estamos hablando, insisto, la confianza tiene muchos más elementos, pero estamos hablando de decir, oye, ¿podemos declararnos vulnerables en un equipo? Si yo me declaro vulnerable en un equipo, se supone que estoy construyendo confianza, ¿no? Por lo tanto, en equipos donde no hay confianza, ocultamos debilidades y errores, vacilamos antes de pedir ayuda o pedir opiniones, se oculta información acerca de indicadores, desempeño, otro tipo de informaciones, recuerda que la información es poder, se llegan a conclusiones a priori acerca de hechos e intenciones, no reconocen ni aprovechan la experiencia de los demás, fingen conductas para generar un efecto determinado, ocultamos resentimientos, es que esto que me hiciste te lo tengo guardado y por lo tanto esto genera una distancia con algunas personas del equipo, ¿no? Y evaden las reuniones de grupo y las desestimulan, es decir, jo, es que tenemos reuniones, uy, es que el viernes me ha salido una cosa que no voy a poder ir, ¿no? Todos habéis dicho, por lo menos los que habéis entregado mayormente, las dificultades a veces que tenemos para reunirnos como equipo, ¿no? Porque siempre salen cosas, ¿no? Bueno, a veces pueden tener cosas que ver con esto, ¿no? O estar en la reunión y, bueno, y tener una energía pues, que no es estimulante para el equipo, ¿no? En equipos donde hay confianza, pues fundamental, admitimos debilidades y errores. Pedimos ayuda. Jo, ya sé que esto me toca a mí, pero necesito que alguien me ayude porque solo creo que no voy a ser capaz o tengo esta dificultad. Aceptamos preguntas y contribuciones sobre áreas de las que son responsables. Es decir, yo soy el que sabe mogollón de intervención, pero asumo y me gusta que otras personas que no son especialistas pues me hagan preguntas, me hagan contribuciones. Es decir, no tengamos un coto privado de caza, ¿no? Se otorga el beneficio de la duda antes de llegar a conclusiones negativas. Se arriesgan ofreciendo intercambios de impresiones. Aprecian e indagan en las capacidades y experiencias de los demás. Dedican tiempo y energía a asuntos importantes, no a las luchas de poder. Y esto es algo que es inherente a cada uno de nosotros y, por lo tanto, el posicionamiento, cuando yo digo siento cátedra, lo que yo digo es la verdad absoluta y lo que tú estás diciendo no es lo correcto, bueno, pues esto ocurre y dedicamos muchísimo tiempo y energía y, aparte, desgasta pues, a las luchas de poder. Ofrecemos y aceptamos disculpas sin vacilar de una forma genuina y propiciamos reuniones y otras oportunidades para trabajar como grupo, es decir, propiciamos el que nos veamos, propiciamos encontrarnos en otros espacios para seguir trabajando como equipo. Esto sería como pinceladas de, bueno, ¿hay equipo, hay confianza en este equipo? Bueno, pues si se dan cuestiones de esta índole, pues podemos decir de entrada, con muchas líneas, que sí, que podríamos tener confianza. En la segunda disfunción es lo que llamamos temor al conflicto. Sí, te escucho. Perdonada. Claro, por favor. ¿Qué pasa cuando la desconfianza viene por parte del líder del equipo? Es decir, yo me encuentro con el caso de algunos mandos intermedios que no confían o quieren tener el poder y la información esta que dices tú, ¿no? De que la información es poder, la quieren tener toda a ellos, ¿no? Y les cuesta delegar. Has hecho dos preguntas en una, pero te contesto a las dos. No, muy fácil. Bueno, muy fácil la teoría, luego... La práctica no es tan fácil. Fíjate, imagínate que yo desconfío de ti, ¿de acuerdo? Y esto hace que mi trabajo contigo, Marta, pues no sea lo adecuado, lo esperado, ¿no? Tengo una responsabilidad con esto, porque que yo desconfíe de ti no deja de ser un juicio. Es que Marta resulta que no es buena haciendo no sé qué. O es que Marta resulta que... ¿Se entiende? ¿Sí? Aquí se abre una oportunidad para que yo tenga una conversación contigo, Marta. ¿Y que esta conversación de qué tiene que ir? Pues tiene de ir de cómo yo me siento.
contigo. Jo, Marta, siento que cuando llegamos a un acuerdo de hacer algo, pues nunca somos capaces de realizarlo en los tiempos y formas. ¿Qué está pasando? ¿Qué dificultades estamos teniendo? Es decir, intentar identificar todo esto. ¿Me explico? Entonces, eso por un lado. Se abren oportunidades de conversación. Segundo, el líder que lo quiera acaparar todo. Bueno, hay organizaciones que esto se fomenta, ¿sí? Y esto tiene que ver con el poder, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y hay otras organizaciones que creen que esto no es la forma de trabajar, ¿vale? Desde mi opinión y como yo, Miguel, veo las cosas a día de hoy, en el 2023, creo que ese tipo de liderazgo está en vías de extinción, creo, o quiero pensar que es así. Por lo tanto, sí hay un trabajo con el líder. Es decir, el líder de ordena y mando, ¿no? Esa superioridad moral, técnica y de toma de decisiones, pues hay que revisarla, ¿no? Insisto, esto tiene que ver con la cultura de la organización. A lo mejor alguno de vosotros está diciendo, Miguel, en mi organización ni de coña, estás muy despistado, y a lo mejor en otras organizaciones encaja. Pero al final, cuando hablamos de equipos, estamos hablando de que dentro de un equipo, o en la lógica que estamos apuntando, no es tan relevante el puesto que tienes en la organización. Tiene que ver más la contribución, el valor que tú aportas al equipo. Y desde ahí se construye. No tanto desde, es que yo soy el gerente, es que yo soy el CEO, es que yo soy la directora técnica y tú, en cambio, eres el monitor. ¿Se entiende? Donde hay estas jerarquías. Es otra lógica y es otro sistema. ¿Sí? ¿Te contesté más o menos, Marta? Más o menos. Lo que pasa es que cuesta. Sí. Porque hay personas, bajo mi punto de vista, ¿no? Definiéndolo de forma muy simple, personas que abren la puerta de entrada, ¿no? Y luego cuando hay un error o cuando hay algo que no funciona, eres capaz de hablar. Y personas que de entrada cierran la puerta y tienes que demostrar que vales, ¿vale? Y tienes que demostrar tu confianza hacia ellos, ¿no? Y en este segundo caso cuesta más el crear equipo, ¿no? Salen muchas de las cosas que tú has apuntado anteriormente. Tienes toda la razón y en el segundo caso es especialmente dificultoso. Pero, vuelvo a decir, el poder, estamos hablando de equipos, ¿de acuerdo? El poder está en el equipo, no en una persona del equipo. Es lo que estamos intentando traer. Por lo tanto, ¿qué estáis diciendo? Si una de las personas del equipo tiene este tipo de comportamientos, el equipo, y luego lo veremos con la responsabilidad, se tiene que hacer cargo de esta situación. Y es el equipo quien tiene que hablar y tiene que decir, oye, ¿qué necesita este equipo? Oye, ¿esta conducta o este comportamiento es adecuado para este equipo? Hablemos de esto. Es decir, en el fondo, y luego lo veréis con la tarea que os voy a proponer después de esta sesión, es tener información para poder hablar de las cosas que no hablamos. Vale. Esta es una de las ideas fuerza. Entonces, hablemos de esto. Hablemos porque Marta, cuando entra... Me lo estoy inventando, Marta, discúlpame. Marta, porque cuando entra en el equipo, pues se posiciona de una forma que a todos nos acojona. Por ejemplo, ¿se entiende? Y esto hace que yo baje la cabeza y, por lo tanto, evidentemente, ni de coña, ¿no? O hablemos de cómo Marta se dirige a mí. A lo mejor está utilizando la comunicación especialmente violenta, ¿no? ¿Sí? Y no está abriendo oportunidades, o no está escuchando, o piensa que lo que ella dice es la verdad absoluta. ¡Jo! Pues hablemos de esto, ¿no? Porque igual Marta no necesita un equipo. O no tiene que estar en un equipo de estas características. Por poner un ejemplo, ¿vale? Insisto, hay diferentes formas de ver cosas, pero esta sería una lógica. ¿Sí? De acuerdo, gracias. A ti. Fíjate, y esto me ayuda a Marta porque, mira, hablamos del temor al conflicto. Y cuando hablamos de conflicto, automáticamente todos pensamos en los conflictos entre las personas. Marta piensa verde, Miguel piensa azul. Por lo tanto, Marta va a defender que las cosas son de color verde y Miguel va a defender que las cosas son de color azul. Y, por tanto, llegaremos a momentos en el que Miguel le diga a Marta, Marta, es que no tienes ni idea, hija mía. O sea, de esto sé yo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo contigo, Marta? Te estoy ninguneando, ¿no? O sea, ya entra un ataque personal. Y esto ocurre muchísimo. ¿Qué dice Lencioni del temor al conflicto? Dice, evidentemente, no construir confianza propicia el temor al conflicto. Las grandes relaciones que perduran el tiempo requieren de conflictos productivos para crecer. Es decir, el primer mensaje es, ¿un equipo tiene que tener conflictos? Por Dios, sí, tiene que propiciarlos, tiene que buscarlos. Pero, aquí viene la gran distinción, no discutimos ni nos atacamos entre las personas. Discutimos abiertamente sobre ideas que son importantes
para el equipo y para el avance del equipo. Y aquí estamos hablando de ideas que tienen que ver con qué tenemos que hacer, tareas, qué nos tenemos que ocupar, cuál es el enfoque, e incluso relación. Oye, hablemos de cómo nos hablamos, por ejemplo. Hablemos de cómo tomamos decisiones. Hablemos de, posiblemente en cada uno de los equipos hay temas que os pueden venir a la cabeza, ya seas porque seáis lideresas del equipo o participéis en el equipo, seguro que hay cosas que están operando en el equipo que no os atrevéis o no nos atrevemos a poner encima de la mesa del equipo. ¿Por qué? Por una cosa que se llama temor al conflicto, ni más ni menos. Pero lo encima te dice todo lo contrario. Un equipo productivo, un equipo equilibrado, es un equipo que continuamente está en conflicto de ideas. De ideas. Esto es lo importante, ¿no? Por lo tanto, hablamos de que los equipos que tienen conflicto son carentes de confianza, son incapaces de entregarse a discusiones apasionadas y sin freno sobre ideas, pero desde el respeto hacia las personas, vuelvo a esta línea roja, en cambio recurren a conversaciones veladas y a comentarios cuidadosos, no se discute abiertamente sobre ideas, los equipos que evitan el conflicto se condenan a regresar a los mismos sin resolverlos. Es decir, posiblemente un equipo posiblemente no esté funcionando bien, sepamos qué cosas pueden estar operando, pero no somos capaces de poner estas cosas encima de la mesa. ¿Por qué? Vuelvo a decir, por el conflicto. ¿Sí? En equipos que temen el conflicto, esto lo seguro que lo veis en algunos casos. Vamos a hablar de entidades vecinas vuestras, ¿vale? Nunca de nosotros. Pero tenemos reuniones aburridas y desanimadas. Cantidad de veces me encuentro el tema de, jo, es que tengo reunión el jueves, qué coñazo. Qué poco me apetece, ¿no? Estoy allí y por Dios que pase cuanto antes. Y lo peor de todo es que sea cuando empieza, más o menos, y nunca tengo ni idea de cuándo acaba. Y empezamos en referencias circulares y no avanzamos. Es como, jo, tengo otras cosas que hacer más importantes, ¿no? Son frases que posiblemente estemos escuchando, ¿no? Crean un ambiente en el que abunda la lucha por el poder y los ataques personales. Ignoran polémicas decisivas para el éxito del equipo. No nos interesamos en las opiniones y perspectivas de los otros miembros del equipo. Jo, Marta, ¿qué va a decir de esto? Si no tiene ni idea, ¿no? Oye, Marta, ¿y tú? Desde tu mirada externa, que no tienes por qué tener ni idea técnica, ¿a ti a qué te huele? Jo, pues eso es una contribución productiva, ¿no? Ah, pues mira, me huele a esto. Pues igual lo que estás diciendo, pues nos abre un nuevo espacio, un nuevo aprendizaje, una nueva forma de ver las cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser, no? Perdemos tiempo y energía por actuar con cautela y por administrar el riesgo personal. Algo dice Marta, lo siento Marta, te tengo en pantalla, te ha tocado. Algo dice Marta, en lo cual yo tengo una mirada diferente, ¿y qué hago? Administro el riesgo. Si tengo una muy buena relación con Marta personal, pues puedo ser, decir Marta, joy, a lo mejor podemos verlo, pero si tengo una cierta distancia con Marta, ¿qué voy a hacer? De inicio. Principio de cautela, me callo. Y como mucho podré poner una carita de desaprobación, en el mejor de los casos, ¿no? ¿Sí? Falta de compromiso. La falta de conflicto, que llegamos a acuerdos, suele faltar falta de compromiso. Me comprometo. Sin airear las opiniones en el curso de un debate abierto y apasionado, los miembros de un equipo en escasas ocasiones verdaderamente aceptan las decisiones del grupo y se comprometen con ellas. ¿Cuántas veces en los equipos se ha tomado una decisión y luego en los pequeños corrillos alguien nos dice, jo, ¿y esto que habéis decidido? Y uno dice para cuidarse, no, no, yo dije que no, pero esto lo ha dicho el equipo, o sea, lo han decidido otras personas, yo no tiene que ver conmigo, ¿no? Aquí es donde pasamos del yo a nosotros. Si yo me comprometo, yo contribuyo, las decisiones que tomemos en el equipo son decisiones del equipo y yo soy miembro del equipo. Por tanto, es tan decisión mía como de Marta, como de cualquiera de los miembros que pertenecen a este equipo. Por eso vuelvo, aquí hay un cambio radical cuando existe compromiso. El equipo ha decidido, nosotros hemos decidido. Yo me responsabilizo de lo que hemos decidido. Es parte de mi compromiso con el equipo. ¿Sí? ¿Se entiende? El compromiso con las decisiones del equipo se producen cuando los miembros sienten que se han beneficiado de las ideas de todos. Hemos contribuido todos y hemos llegado a una decisión. Insisto, no tiene por qué ser asamblearia, ¿de acuerdo? Pero todos hemos contribuido. Y bueno, aunque no fuera lo que yo hubiera decidido, pues confío en este equipo y creo que la decisión que hemos tomado es la que tenemos que tomar. Y ya está. Cuando hay compromiso, los miembros del equipo se marchan de las reuniones con la confianza de que ningún miembro del equipo tiene dudas sobre el apoyo que merece una decisión. Esto es lo que antes os estaba comentando. Y ocurre más posiblemente de lo deseado, ¿no? En equipos que se comprometen,
hay claridad en en la dirección y en las prioridades, en lo que tenemos que ocuparnos, cuándo nos toca ocuparnos. Reúne a todos los miembros del equipo con objetivos comunes, es decir, esa tarea, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que trabajar? Aprovechamos las oportunidades que se nos generan, ¿vale? No perdemos oportunidades para análisis excesivo y la postergación innecesaria de los retos importantes. Es decir, oyes, hay que analizar, no postergamos decisiones, no procrastinamos, es decir, nos toca esto, pues a por esto como si no hubiera un mañana. Desarrollamos la capacidad de aprender de los errores, es decir, hay luego dinámicas que tienen que ver con otros espacios, pero hay dinámicas que tienen que ver, jo, hemos hecho esto, ¿cómo nos ha funcionado? Normalmente cuando tomamos decisiones que el resultado no es el esperado, empieza el nivel de fustigación, ¿no? Jo, es que fíjate que no hicimos esto, ¿no? Bueno, veamos desde una parte constructiva, hemos tomado decisiones, a lo mejor no han sido el resultado esperado, pero vamos a aprender de cómo ha sido el proceso, vamos a aprender de qué cosas podemos cambiar, es decir, construyamos en positivo, no desde el dolor, ¿no? Y la fustigación. Cambio de dirección rápidamente, sin vacilaciones ni culpa. Oye, hemos decidido esto, pero es que jo, se han dado estas circunstancias y podemos tomar una decisión diferente, podemos cambiarla, hagámoslo. No alimentamos la desconfianza ni el temor al fracaso, porque lo estamos construyendo en positivo. Y esto, nuevamente, tiene que ver con el cómo nos hablamos. Y no regresamos y una y otra vez a las mismas discusiones y decisiones. Es decir, no entramos en ciclos reiterativos. Evasión de las responsabilidades. Cuando un equipo evita las responsabilidades, y hablamos de debido a la falta de compromiso y aceptación de las decisiones, genuinamente los miembros del equipo desarrollan la tendencia a evadir sus responsabilidades. Sin comprometerse con un claro plan de acción, hasta la gente más centrada e entusiasta suele vacilar antes de llamar la atención de sus compañeros sobre acciones y conductas que parecen contraproducentes para el bien del equipo. Implica disponibilidad de los miembros del equipo para pedirse cuenta sobre una conducta o un desempeño, sin caer en la tendencia general de evitar conversaciones difíciles. Traducido, ¿qué estamos diciendo? En un equipo que evita la responsabilidad, pues lo que va a ocurrir es que cuando Marta, lo siento nuevamente, discúlpame, cuando Marta se haya comprometido en la tarea de que va a hacer esto, pues vamos a pensar que nadie del equipo le va a decir a Marta, oye, Marta, que te has comprometido con esto. Oye, Marta, que esto es importante para el equipo. ¿Por qué no te has ocupado de esto? Oye, Marta, que hemos quedado a las 9 para vernos. ¿Por qué llegas a las 9:30? ¿Qué ha pasado tan extraordinario para que no puedas llegar? Es decir, es el propio equipo quien se hace responsable del propio equipo. Por lo tanto, no estamos hablando de que hay un responsable del equipo, que es el gerente o el director técnico, que si él dice algo, pues vale, nos riñe, sino que es el propio equipo quien se hace cargo de las responsabilidades del equipo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sí, sí. En equipos que pedimos responsabilidades, aseguran que quienes no rinden adecuadamente recibirán las debidas presiones para mejorar. Oyes, que acordamos que esto fuera de esta manera. Oyes, que acordamos que esto fuera así. ¿Qué está pasando? Y es el propio equipo. Y cualquiera del equipo puede pedirle cuentas a Marta. No hace falta que sea el facilitador del equipo, el responsable del equipo, el gerente. Es decir, cualquiera. ¿Por qué? Porque esto afecta al equipo. ¿Vale? No se crea resentimiento entre los miembros con diferentes estándares de rendimiento. Importante. Mi estándar es 4 o 5. Por lo tanto, Marta, si estás en 3, te voy a canear, ¿no? Porque, coño, no estás en mi estándar. Es que no tienes que estar en mi estándar. ¿Se entiende? ¿Sí? Tenemos que aceptar la diversidad y abrazar la diversidad. Los miembros identifican rápidamente las dificultades preguntando sin vacilación por los planteamientos de los demás. Oye, ¿y esto que estás contando, por qué lo estás viendo así? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué dices que hay un problema en el servicio no sé qué? ¿Y esto de qué va? ¿Y dónde ves el problema? Es decir, preguntamos y vamos identificando las dificultades, ¿no? Cumplimos con los compromisos y con las fechas. No pone sobre los hombros del líder un peso indebido como una única fuente de disciplina. ¿Vale? Hay organizaciones que siguen funcionando en este modelo, pero en un equipo que buscamos el alto rendimiento, el funcionamiento, pues esto no pasa por el líder del equipo, ¿vale? Por el, digamos, la función más alta, sino que tiene que estar repartida, ¿vale?
establecemos respeto entre los miembros que se someten a los mismos estándares. ¿Vale? Insisto, esto es especialmente relevante. Falta de atención a los resultados. Fijaros, antes os decía al principio que hay equipos, en los equipos tiene que haber un equilibrio entre la tarea y la relación. Hay equipos terriblemente afectivos, nos cuidamos muchísimo, nos llevamos de maravilla, pero los resultados, las tareas, bueno, quedan en un segundo plano, ¿sí? Lo que estamos diciendo es, oye, es que seamos equipos afectivos, deberíamos también ser equipos efectivos, es decir, no solo llevarnos de maravilla, si es el caso, sino atender a los resultados. Y luego también está la otra cara de la moneda, de la moneda. Hay equipos que son buenísimos en la tarea, son killers haciendo cosas y en tiempo y hacen muchas cosas, pero luego descuidan la tarea, perdón, descuidan la relación, ¿vale? Entonces, ¿qué me suelo encontrar habitualmente? Esto es un juicio de Miguel, ¿eh? Me suelo encontrar habitualmente equipos donde las relaciones personales, nos cuidamos muchísimo, nos queremos muchísimo y nos permitimos absolutamente todo. Oye, ¿sabía que hacer esto? Bueno, no tuve tiempo. Bueno, pues no te preocupes, ya lo iremos haciendo. Bueno, pues cuando hablamos de falta de atención a resultados, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando de la incapacidad para hacerse responsables mutuamente, crear un ambiente en el que se pueda prosperar la falta de atención a resultados. Es decir, oye, no estamos creando un ambiente propicio para que si estas tareas o estos objetivos hay que hacerlos, pues tengamos que hacerlos en tiempo y forma con los resultados que esperamos, ¿no? La mayor disfunción de un equipo es la tendencia de sus miembros a ocuparse de algo distinto a las metas colectivas del equipo. ¿Sí? Ocurre cuando los miembros del equipo sitúan sus necesidades individuales, como el ego, mi desarrollo de la carrera profesional, mi reconocimiento, mi posicionamiento organizativo, o las necesidades de sus departamentos, servicios, por encima de las metas del equipo. Por lo tanto, yo me voy a ocupar de un objetivo que tiene que ver con mi servicio, porque esto redunda en mi servicio, pero a lo mejor tengo que ocuparme de cosas que no redundan en mi servicio y digamos que ahí pues no le pongo energía, ¿sí? O las pongo en última posición. Bueno, estamos hablando del equipo, estamos hablando de lo que tiene que ocuparse el equipo y por lo tanto el ego no es un elemento facilitador. ¿Vale? El posicionamiento personal no es un elemento facilitador y desde el punto de vista que hemos hablado del compromiso y la responsabilidad, pues Marta, si tienes estos comportamientos, hablemos de esto, ¿no? ¿Qué te está impidiendo poder trabajar en equipo, ¿no? Como sería la gran pregunta. En equipos enfocados a resultados, ¿qué ocurre? No nos estancamos, retenemos a personas que sean relevantes y que estén orientados al logro, es decir, retenemos el capital humano de valor. Minimizamos las conductas individualistas, disfrutamos del éxito y, bueno, aunque Lencioni habla de padece el fracaso, a mí me gusta aprendemos del fracaso más que padecer el fracaso y aprovechamos mejor a los individuos que subordinan sus propios intereses y metas al bien del equipo, ¿sí? Y evidentemente evitamos las distracciones, es decir, estamos hablando de que si estamos enfocados a resultados, tenemos un grupo enfocado. Sabemos para qué estamos, sabemos de lo que tenemos que ocuparnos, sabemos qué decisiones tenemos que tomar, sabemos cómo tenemos que conjugar y sabemos cómo tenemos que funcionar. Y estas son básicamente las 5 disfunciones que habla de Lencioni. Entonces, hay algo que va a ser la tarea que os voy a pedir, que es muy facilita, muy facilita. Me imagino que hay cosas que voy diciendo que os pueden conectar con cosas que os puede oler, que puede ocurrir en vuestro equipo. Y básicamente le enciende lo que dices. Mira, hay un test muy facilito que es para saber cómo estamos en función de esas 5 disfunciones. ¿Sí? Ese test básicamente son 15 preguntas donde cada persona, miembro del equipo, ante esas afirmaciones va a contestar. Creo que esto se da casi nunca, creo que esto se da a veces y creo que esto se da habitualmente, ¿no? Y estas son el diagnóstico de evaluación. ¿Por las personas del equipo discuten los problemas apasionadamente sin prevención? Pues casi nunca, sí, ocasionalmente, lo que sea. ¿Vale? Con estos resultados, de estas preguntas, que no me voy a parar, vamos a combinar las puntuaciones y vamos a decir, cuando hablamos de confianza, pues cada una de las personas, los resultados de la afirmación 4, 6 y 12, ¿vale? Que es el número el resultado partido por el número de miembros, pues me va a dar un dato, me va a dar un número y te va a decir el sistema, bueno, si tienes una puntuación entre 8 y 9, probablemente la disfunción no es un problema para tu equipo. Si es entre 6 o 7, indica que la disfunción a día de hoy podría ser un problema, pero si tu puntuación es de 3 a 5, indica
que tienes un problema y que deberías afrontar esta disfunción. ¿Se entiende? Es decir, si yo tengo un equipo de 5 personas, ¿qué haré? Pues a la afirmación 4 sumaré los resultados de las 5 personas, ¿sí? A la afirmación 6, a la afirmación 12. Y lo dividiré entre el número de miembros del equipo, es decir, partido 5. Y ahí me va a dar el resultado. Entonces, esta va a ser la tarea, si os parece bien, que os voy a pedir para que hagáis en vuestro equipo. Que hagáis las disfunciones de la Encione. ¿Por qué? Porque no tomarlo como un dato irrefutable el resultado, pero sí os va a dar pistas posiblemente de esas cosas que están operando en vuestra... en vuestro equipo y que posiblemente os puedan estar limitando como equipo. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Lencioni también tiene, y esto no, por favor, no tomarlo al pie de la letra, ¿vale? Estos son orientaciones de cosas y que en función de la naturaleza del equipo en el que estéis pueden ser relevantes o no, pero quedaros sobre todo con las lógicas. Bueno, Lencioni tiene otro libraco, bueno, el libraco parece que es muy gordo, ¿no? Que habla, que se llama Las reuniones que matan. También os lo recomiendo si tenéis ocasión, ¿no? Y básicamente una de las cosas que dice, que es lo que os traigo hoy aquí a esta sesión, es decir, oye, ¿cuáles son los momentos que deberíamos juntarnos los equipos y para qué nos deberíamos juntar y con qué duración? ¿Vale? Entonces lo que dice Lencioni, insisto, y no tomarlo a pie de la letra, es decir, jo, yo para tener un equipo de la leche tengo que hacer todo esto. Pues no, vas a tener que definirlo en función de tu equipo, ¿no? Pero hablamos de tipos de reuniones y habla de, oye, puede haber algo que llamamos repaso diario, que debería ser algo como súper ágil, 5 minutitos, oye, donde vamos a compartir pues esas actividades diarias, ¿en qué nos vamos a ocupar, ¿no? Oye, pues estamos en estas cosas. Por ejemplo, un repaso diario a lo mejor puede tener sentido mucho en un equipo de intervención, un equipo de servicio. Pues estoy pensando, por ejemplo, en un equipo de un servicio residencial, ¿no? Donde hay cambio de turnos, bueno, pues puede a lo mejor tener sentido. Donde nos compartimos qué ha pasado, ¿no? Y en qué vamos a estar hoy, ¿no? ¿Cuáles son las claves que dice Lencioni del éxito? Lo primero es que son semi-informales. Por lo tanto, oye, lo podemos hacer de pie. Es importante que no se cancelan, que no esté ninguno de los miembros del equipo, ¿no? Hay organizaciones que lo que hacen es, pues si se pueden ver, se toman un cafecito rápido 5 minutos, se cuentan estas cosas y alguna persona que no puede estar, pues a lo mejor deja un mensaje de audio, ¿vale? Es decir, no puedo estar porque me ha surgido esto que es imposible, pero dejo mi contribución y todo lo escuchamos, ¿no? Son conversaciones informativas, es decir, yo puedo contar en lo que estoy, pero no vamos a interpelar. Marta no me va a preguntar, jo, Miguel, ¿y esto? ¿Y no deberías estar metido en no sé qué? ¿Y esto cómo lo llevas? Es decir, no se trata de esto. Se trata de compartir información just in time, ¿vale? Estamos en esto y estoy en esto. Luego, también habla de, Lencioni de lo que se llama la táctica semanal, insisto, ¿no? Quedaros con los nombres, a mí particularmente no me gustan nada, ¿vale? Pero que habla que serían ya reuniones un poquito más largas, ágiles también, donde básicamente en esa semana, ¿qué hacemos? Repasamos las cosas que han ocurrido de la semana, y tenemos información y nos dedicamos a resolver pequeñas problemáticas que han surgido o cuestiones operativas, ¿vale? Se trata de que no se crea una agenda hasta después de la exposición. Oye, yo traigo un tema, jo, pues mira, resulta que estamos teniendo una dificultad con este proyecto o estamos teniendo un problema con estas personas, ¿vale? Pues sacamos los temas, los ordenamos, ¿vale? Y intentamos solucionarlos. Y son tiempos como muy acotados. Luego también habla de lo que serían las estrategias mensuales, que serían ya reuniones un pelín más largas, habla de 2-4 horas, donde ahí sí, donde ahí debatimos, analizamos y decidimos cuestiones críticas que pueden incidir en el éxito a medio plazo o largo plazo. ¡Jo! Pues tenemos que ver cómo redefinimos el modelo de intervención o tenemos que no sé lo qué. Bueno, pues ahí sería un espacio para generar estos debates, para abrir, para trabajar estas cuestiones, ¿no? Y lo que dice Lencioni es, oye, no quitemos 50.000 temas, cojamos 1 o 2 temas, no más, ¿vale? Vamos a preparar, es decir, generemos la información previa, que todo el mundo lo tenga preparado y hablemos de esto, es decir, y habla de implicarse en un conflicto positivo. Oye, es que hay que decidir qué hacemos con esto, pues ahí hablemos de diferentes miradas, de diferentes visiones, es decir, generemos un conflicto positivo. Recordad el conflicto, no hablamos de personas, hablamos de idea, respetamos, ¿sí? Y luego habla como el repaso trimestral fuera de la entidad. Bueno, pues habla de que ya sería como un momento mucho más importante,
habla de uno o dos días, insisto, no quedaros con los tiempos, pero sí con las lógicas, donde aquí analizaríamos, dependiendo de la naturaleza del equipo, pues temas un poquito más estratégicos, sector, cómo está la organización, personal clave, cómo estamos funcionando como equipo, qué cosas que tenemos que mejorar como equipo. Y lo que te plantea básicamente es decir, oye, como son reuniones de mayor calado y de mayor profundidad, pues a lo mejor tiene sentido que creemos un contexto adecuado. Y a lo mejor ese contexto pasa porque no lo hagamos dentro de la organización, ¿sí? Podamos combinar este repaso con alguna actividad lúdica, pero que la actividad lúdica no sea lo relevante, ¿sí? Sino que sea, bueno, algo que complemente a fomentar la parte relacional y centremos el trabajo en qué cosas queremos trabajar y cómo las queremos trabajar. Sí, esta sería un poco la idea que Lencioni nos habla de, oye, creo que para que un equipo funcione adecuadamente debería tener cosas como estas, ¿no? Por lo tanto, cuando pensamos en que no, tengo una reunión cada 15 días donde aquí vomitamos absolutamente todo, bueno, pues a lo mejor es revisable, ¿no? No digo que haya que hacer cada día ni semanal, pero bueno, igual es revisable, ¿no? Igual tiene que haber momentos de equipo diferentes, ¿no? Pues a lo mejor es interesante que haya un momento donde nos contamos cómo van las cosas y ya está, ¿vale? Y nos escuchamos para tener información compartida. Y hay otro momento donde sí aterrizamos y trabajamos cuestiones que tiene que ocuparse el equipo. ¿Sí? Bien. Si hablamos de los roles y modelos de conducta, aquí hablamos de Belding. No sé si, creo que os preguntaba el otro día, creo que nadie tenía idea de esto de Belding, ¿no? Pero básicamente, este señor es Medrick Belding y a través de mucho trabajo durante muchísimos años con muchísimos equipos, llegó a ciertas cuestiones. Dice, la filosofía Belbin consiste en reconocer y obtener el mayor rendimiento posible de las diferencias individuales. Hay sitios para todos en el equipo, todas las contribuciones positivas son bienvenidas. Es decir, cuando estamos hablando de Belbin y estamos hablando de roles Belbin, tiene que ver con esa conducta, tiene que ver con esa contribución valiosa que cada persona, por ser persona, tiene algo siempre potente y algo valioso que contribuir al equipo. Por lo tanto, cuando habla de roles, que es lo que vamos a ver de una forma muy sencillita, hablamos de, es una tendencia que tenemos de comportarnos y contribuir y relacionarnos con otros de una manera determinada. Y esto significa que yo en un equipo me puedo comportar de una forma y contribuir de una manera y a lo mejor en otro equipo no me comporto de la misma forma ni contribuyo de la misma manera. Es decir, no es lo mismo mi contribución a un equipo de dirección en el que estoy, a lo mejor a un equipo de servicio en el que también estoy, o a un equipo que puede ser mi familia. ¿Sí? Tenemos roles diferentes, nos comportamos de manera diferente en función de las personas con las que estamos. En este caso, con los equipos, ¿no? Lo que dice Belding es, el éxito de un equipo depende de su composición equilibrada. Y básicamente lo que dice es, esas contribuciones le ha puesto nombres y dice, hay contribuciones que tienen que ver con algo que tiene que ver con pensar, con crear ideas, y eso le llama cerebro. Hay contribuciones que tienen que ver con coordinar, hay contribuciones que tienen que ver con ser monitor evaluador. Ahora rápidamente os explico esto. Y lo que te dice es, oye, es un equipo que sea equilibrado, necesitaría tener estos roles presentes. ¿Sí? Esto es como idea fuerza. ¿Vale? Bien. Dentro de los roles va a haber contribuciones, debilidades permitidas y debilidades no permitidas. Es decir, el cerebro dentro de un rol Belding y como contribución al equipo, estamos hablando que ¿qué esperamos de alguien que sea cerebro? Pues esperamos que nos genere idea, que aporte las soluciones a los problemas. Esto es lo que esperamos. Y posiblemente, y si identificáis en vuestro equipo, posiblemente haya alguien que destaque porque es el que genera ideas, el que puede aportar soluciones a problemas, ¿no? Hablamos del investigador de recursos. Es aquella persona que explora oportunidades, que desarrolla contactos. Oye, es que hay que hacer esto. Bueno, no te preocupes, ya contacto con yo no sé qué, o tengo un amigo, o puedo buscar aquí. ¿Sí? ¿Se entiende?
Ahí el que es el coordinador, aquella persona que es capaz de clarificar objetivos y delega eficazmente. Oye, es que hay que hacer esta actividad. ¡Jo! Vale, pues mira, oye, es que parece si nos repartimos de esta manera, vale, y nos vamos coordinando de esta manera. Hay la persona que es el impulsor, que tiene la energía para superar obstáculos. Es decir, hay que hacer esto. ¡Jo! Esto es muy complicado. Bueno, pues venga, chicos, vamos todos a una. ¡Jo! ¡Qué malo será que lo hemos conseguido la otra vez! ¿No? Es decir, estos alientos, ¿no? El monitor evaluador entre nosotras, el que siempre está desde una mirada fuera, y es capaz de detectar todas las opciones. Y, por ejemplo, muchas veces el monitor evaluador tiene comportamientos que su realidad no permite decir, jo, es que con eso no vamos a ningún sitio, es que eso está mal pensado. Es decir, es el Pepito Grillo el que nos toca de vez en cuando un poquito las narices, ¿no? Seguramente en nuestra organización y en nuestros equipos tenemos a alguien que tiene, el que siempre le está quitando la punta, ¿no? Le está quitando peros, ¿no? Eso es valioso. El cohesionador, aquel que cuida al equipo, oye, vamos a llevarnos bien, ¿no? El que cuida, jo, ¿no? Que trae de vez en cuando un detallito, ¿vale? Nos da alguna pequeña sorpresa. Bueno, estoy poniendo ejemplos un poco chorras, ¿no? El que evita que haya confrontamientos o minimiza los confrontamientos. El implementador, el que ejecuta las cosas. Oye, si hay que hacer esto, pues es capaz de ir a la práctica y organiza el trabajo y es capaz de hacerlo en tiempo y forma, ¿no? El finalizador, aquel que es capaz de pulir y perfecciona. Es decir, jo, que tenemos que entregar, imaginaros, la memoria del servicio. Pues es el que al final dice, no, es que vamos a poner, perdón, que la letra, vamos a cambiarla a una tabla 11 porque queda mucho mejor, vamos a cambiar el grafismo porque este quedaría un poquito más perfecto, la tira de coherencia, ese que cuida el detallito, ¿no? Y luego tendríamos al especialista, el que sabe de algo muy concreto y es capaz de encontrar soluciones desde su conocimiento. Jo, es que yo soy buenísimo, imaginaros, haciendo valoraciones con usuarios. Soy una máquina, sé todos los modelos, todos los modelos de valoración, pues ahí soy muy bueno. Luego hay debilidades permitivas. Normalmente el cerebro vive en su mundo, ¿no? Y habla de, bueno, puede ignorar un poco la realidad del día a día, demasiado absorto en sus pensamientos. El investigador de recursos, es decir, el que es capaz de buscar cosas, herramientas, recursos para poder hacer, pues pierde el entusiasmo una vez que yo lo ha conseguido, ¿vale? Ya pierde, baja de nivel. El coordinador se le puede percibir como manipulador, se descarga de trabajo personal, ¿no? Oye, Marta, esto mejor que hazlo tú, yo creo que tú serías mejor, ¿no? A veces puedo interpretar mal diciendo, joder, Miguel, siento que igual te estás pasando cuatro pueblos, ¿no? Bueno, se puede percibir el impulsor, propenso a provocar, puede ofender los sentimientos de la gente. Venga, es que vamos retrasados, que no sé qué. El monitor evaluador carece de iniciativa y habilidad para inspirar a otros. Es demasiado crítico en ocasiones, ¿no? Vale, oyes, es que esto no tiene, vale, y si no tiene sentido, ¿cómo lo harías tú? Bueno, es que no sé, habría que pensarlo, pero bueno, entonces no critiques, ¿no? Y aporta alguna solución creativa, ¿no? Si todo va a ser mal, pues, ¿no? El cocinador indeciso ante situaciones cruciales, que evita las confrontaciones. Es decir, nunca se va a mojar, ¿vale? Y hay que entenderlo como esto, es decir, esto es una debilidad permitida, recordad, ¿vale? El implementador es flexible. ¡Jo! Es que hemos quedado que mañana a las 10 tiene que estar hecho esto. Y es inflexible. Y cuando hacemos cambios, pues es lento. No, es que esto no podría ser. Y se queda anclado, ¿no? Se puede quedar anclado en, es que habíamos quedado en esto y por qué no se ha hecho, ¿no? El finalizador tiende a preocuparse y no le gusta nada delegar. No es capaz de delegar. O sea, si yo sé justificar y yo sé las imágenes, prefiero hacerlo yo porque yo sé cómo tiene que ser y no quiero que lo haga Marta, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Sí? Y el especialista, pues, solo contribuye en lo que él controla y le encanta, normalmente, y hay que cogerlo con cariño, en hablar desde un nivel muy técnico, ¿no? Utilizar palabras muy técnicas, bueno, para poner en valor, pues, que es un especialista y que sabe muchísimo de un tema. ¿Sí? Las que no serían permitidas. Pues el cerebro, esta idea es mía y esto es mío, el sentido de la propiedad, ¿vale? El investigador de curso, que no estaría permitido defraudar la confianza de los clientes por descuidar el seguimiento de los acuerdos. El coordinador, asumir todo el crédito por el esfuerzo del equipo. Es decir, esto yo, bueno, esto es cosa mía, ya sabéis, ¿no? Ojo, yo he coordinado todo esto, o sea, si no fuera por mí, a ver si se entiende, ¿no? El anotarse un tanto que no tiene que ser, ¿no? El impulsor, incapacidad para recuperar la situación con buen humor o disculpándose, el monitor evaluador, el cinismo sin lógica, esa criticidad que a veces puede ser dañina, el cohesionador evita situaciones que pueden someterlo a cierta presión,
el implementador que obstruye el cambio, el finalizador comportamiento obsesivo y el especialista que ignore factores fuera de su área de interés. Es decir, todo lo que no sea que tenga que ver con mi área de conocimiento, pues no es relevante, lo importante es esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Fundamentalmente, básicamente, lo que dice Belbin es que hay como tres tipos de roles. Aquellos de acción, de hacer, el impulsor, implementador y finalizador. Aquellos que son sociales, ¿vale? Que tiene que ver con esa coordinación, ¿no? Con ese cohesionador, el de cuidar a las personas, ese investigador de recursos. Y aquellos que tienen que ver con roles más mentales, ¿no? El cerebro, el especialista y el monitor evaluador. Normalmente, ya sé que me quedan un par de minutitos. Ah, me queda nada. Dejarme solo un minutito más, por fin. Normalmente, y esto simplemente para que tengáis un olor. Normalmente a veces se pueden dar dificultades en el equipo porque hay roles y estos roles tienen sus contrarios. Es decir, si yo soy el cerebro que me dedico a teorizar sobre las cosas, posiblemente tenga dificultades con el que implementa, con el que aplica. Es, bueno, vale, Miguel, pero y esto aterrízalo, porque así no nos vale para nada, porque es una idea muy difusa, es que, ¿se entiende? Y viceversa, el impulsor con el especialista, el coordinador, ¿vale? Es cómo se funciona, ¿no? Sí, el investigador de recursos con el finalizador. Entonces, ¿para qué nos vale esto de los roles Belbin? Esto nos vale básicamente para que sepamos cuáles son, primero, los roles que están presentes, más predominantes, y cuáles son las conductas asociadas, y entendamos un poco mejor el comportamiento que hay en las personas en el equipo. ¿Se entiende? Y esto nos da para hacer reflexiones tipo, jo, creo que este equipo le falta algún rol. Creo que este equipo hay debilidades permitidas de algún rol no permitidas que están operando y por lo tanto tenemos que ajustar esto. O sea, me da una información muy valiosa de cuáles son los comportamientos desde los roles que están en este equipo. Que yo sea cerebro en este equipo, posiblemente a lo mejor en otro equipo puedo ser implementador. ¿Sí? Y es la tendencia. Pues normalmente, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues los roles Belbin son cuestionarios, ¿de acuerdo? Donde te va a decir cuál es tu cuestionario que todas las personas del equipo pues, realizan y te va a decir cuáles son los roles más presentes que tú tienes, cuáles son los roles más presentes en tu equipo, ¿vale? Normalmente son los 10 roles, pero básicamente se valoran los 3 primeros. Bueno, es un poco más complejo porque hay percentiles, ¿no? Pero básicamente te da esta información. Y luego también te dice, jo, pues mira, Miguel, en tus relaciones creo que tienes que aprovechar un poquito más el rol especialista que tiene Marta porque ahí se pueden generar sinergias para no sé qué. O tienes que cuidar un poco la relación con el implementador, porque ahí se pueden generar fisuras. ¿Me explico? Es decir, te da una información como creo que de muchísimo valor. ¿Sí? Voy a quitar, ya sé que me he pasado un minuto, no era mi intención, dejarme quitar. Vale, ¿por qué os estaba trayendo? ¿O por qué? Perdón. ¿Por qué os he traído Lencioni y por qué os he traído Belbin? Lencioni porque siento, y esto ocurre habitualmente, que hay disfunciones en todos nuestros equipos, ¿vale? Y es tomar conciencia. Y básicamente, ¿para qué nos vale? ¿Para qué nos tiene que valer? Al margen de que pueda haber un trabajo muy profundo, es para que hablemos de esto, ¿sí? Entonces, la tarea que os propongo, que es, vuelvo a compartir un segundo, dejarme un minuto por fin. ¿Estáis viendo el Word? ¿Me lo confirmáis? Sí. Esta es la tarea. Básicamente es, ¿tenéis el test? Son 15 preguntitas. Os puedo asegurar que se cumplimentan en 5 minutos. Es decir, si somos un equipo de 5 personas, es decir, 5 minutos cada persona. Es importante que es anónimo. Es decir, es que este test lo cubrió Marta. No necesito que sea Marta. ¿Vale? Esto lo hacéis como equipo. ¿Se entiende? Y alguien de vosotros, pues lo que va a hacer básicamente es tabularlo con una Excel, como le dé la gana, pues teniendo en cuenta esto. ¿Vale? Pues las sumatorios, con lo que os dice. Y lo que va a poner aquí es qué equipo hemos hecho Lencioni, qué new número de miembros tiene el equipo, quién es el nombre y el puesto de responsable del equipo y luego qué resultados. ¿Para qué me van a valer los resultados? Bueno, pues los resultados me deberían valer para generar mi hipótesis. Oye, ¿está habiendo temor al conflicto en este equipo, por ejemplo? ¿Sería un tema que a lo mejor tendría sentido que habláramos en el equipo? Normalmente hay algo que se suele hacer en los equipos que están trabajando en su desarrollo, que es la generación de alianzas. Es decir, cuando hablamos de alianzas,
dos minutos por fin, estamos hablando de cómo nos queremos relacionar en este equipo, qué está permitido en este equipo y qué no está permitido en este equipo. Y esto no es algo que sea un procedimiento, ¿se entiende? ¿Sí? Pues, por ejemplo, hay equipos que generamos alianzas y que nos las recordamos, tipo, jo, pues aquí está permitido que nos digamos las cosas que no nos gustan de los demás. Por ejemplo, y está permitido que nos hablemos desde el respeto y no está permitido que procrastinemos. Es decir, acordamos el cómo queremos vehiculizar este equipo, cómo queremos funcionar como equipo. Esta información de Lencioni o Belvin, se podría hacer, insisto, no son verdades absolutas, pero nos da mucha información para tener un punto de partida que nos permite enfocarnos en qué cosas tenemos que ocuparnos como equipo, qué cosas tenemos que ajustar como equipo, qué dificultades tenemos que trabajar como equipo. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale, me he pasado 5 minutos. ¿Hay alguna preguntita, alguna reflexión? Sé que he ido un pelín rápido, porque si no era deciros ya, el próximo día tenemos que seguir con esto. ¿Os ha sido de utilidad? ¿Dudas, preguntas, reflexión? ¿En 2 minutos? Muy útil, genial. Yo creo que nos va a venir muy bien todo, está genial. Sí, vale, me alegro. Sí. ¿Alguna reflexión, alguna duda, alguna pregunta? ¿Nada? Nada, con ganas de ponerlo a la práctica, porque vale, la verdad es que es muy útil. Pues me alegro. Yo quería decir una cosa rápida, sí, muy rápida. Claro, por fin. Sí, que viendo las 5 disfunciones del equipo de las que habla Lencioni, a mí esto me lleva también a que son las 5 disfunciones del liderazgo, ¿no? No, lo siento. Te explico, Eva. Hay una parte que no se ha metido en Lencioni, que es la de el liderazgo, ¿vale? Sí. Hay cosas que tienen que ver, o sea, hay una mirada de liderazgo, insisto, que no lo he metido dentro de Lencioni, que estaría, que es qué tiene que hacer el líder en relación a estas disfunciones, ¿no? ¿Cuál sería el comportamiento asociado a la disfunción, ¿vale? De un líder para facilitar, no pensar el líder como el ordeno y mando. Disculpa. ¿Por qué te digo que no? Porque esto está vinculado directamente al equipo. Luego sí que es cierto que hay un trabajo de liderazgo, ¿vale? Entonces, en un trabajo de liderazgo, y creo que hay aquí alguna persona que ha pasado por algún proceso de liderazgo, estamos hablando ya de otras cuestiones que tienen mayor profundidad, sí. Y que son facilitadores, sí, dentro de un equipo, ¿vale? Pero está vinculado directamente a el ejercicio dentro de un equipo. Si sí hay algo que suele funcionar, y os lo digo en titular, que es cuando alguno de nosotros nos ha tocado ser líderes de algo, cuando nos toca ser líderes de algo por nuestro desempeño, pues normalmente nos hemos formado en un conocimiento técnico. Sabemos las cosas que hay que hacer, sabemos de gestión, sabemos de números, sabemos de estrategia, sabemos de dirección, pero muchas veces no nos hemos formado ni hemos dedicado el tiempo a liderar. Y os puedo asegurar que es un cambio radical. Las cosas que más hacemos todos los días, cualquiera de las personas que estamos aquí, tenemos responsabilidad, que es hablar, negociar, escuchar, ¿sí? Tomar decisiones. Y hay cosas que tienen que ver con ese ejercicio de liderazgo que todos tenemos, que somos la mejor y la mayor herramienta que somos nosotros mismos, pero que no le hemos prestado ni un ápice de atención y que no hemos trabajado. Entonces, un buen líder, lo de se hace, nace o se hace. Bueno, pueden hacer, pero hay que hacer y hay cosas que se pueden aprender. Entonces, ¿influye mucho el liderazgo en un equipo? Absolutamente. Y antes lo traía Marta, ¿no? Oye, es que tengo un líder que es de esta manera. Jo, el cambio de liderazgo, del paradigma del liderazgo, es fundamental en la transformación de una organización. Pero os lo cuento desde ahí, ¿eh? O sea, como titular. No quiero robaros más, soy incapaz de acabar a las 10:30, soy un desastre, lo asumo, os pido 1000 perdones. Tenéis la tarea, hacedla, por fin, porque creo que os va a dar información, ¿vale? Y si no os da para hacerla para la semana, cuando podáis, pero hacedla, porque yo creo que os va a dar una información y es muy, 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 muy facilito de hacer, ¿sí? Pues nada, compañeros, tenéis colgada también lo de selección y perfiles, selección y fases, que no lo vamos a ver el próximo día, veremos clima y motivación. Si en la próxima sesión lo habéis visto y tenéis dudas, preguntas, pues
maravilla, o sea, genial, y nos centraremos en cositas de clima y organización. ¿Os parece? ¿Sí? Pues nada, vale. Un saludo y gracias. Nos vemos la semanita gracias. Que viene. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pero desenchufo.